Aún no, Cari. Aún no, Cari. No seas impaciente. Bernabé, ¿tienes la llave? Claro. Pues búscala, cariño. Mira en ese bolsillo, sueles esconderla ahí. Ah, sí. Pero no la escondo, la pongo ahí para poder encontrarla. Aquí está. Enciende la luz del porche y apaga la del vestíbulo. Cierra la puerta, echa la llave y yo conduciré el coche. Entendido. Ah, ¿eres tú? Pasa. Bernabé. ¿Qué? Vamos a una cena. Ah, sí. Y como no te des prisa, llegaremos tarde. Ya, ya. Empecemos otra vez. ¿Tienes la llave? No, en ese bolsillo. Cierto, la puse ahí a propósito. Y ahora encenderás la luz del porche. Apagarás la del vestíbulo y luego cerrarás la puerta con llave. Ya. Pues anda, hazlo. Bernabé, ¿estás pensando en algo? Sí. Hay poca luz aquí, ¿no crees? Así está mejor. ¿En qué estás pensando? En las pruebas que hicimos hoy en el laboratorio. Demuestran que solo se asimila un 21% de la fórmula en estudio. Ah, era la fórmula. ¿Sabes lo que significa? Pues que el 73% se pierde totalmente. ¿El 73%? ¿Y qué pasa con el resto? No es el 73, el 79. ¿Qué he dicho? 79. Ah, bien. Quizá por eso cause tan poco efecto en los chimpancés con los que estamos experimentando. Empezamos a administrársela hace 2 meses. Y desde luego no ha dado los resultados previstos. Pues yo creí que os iba saliendo bien. No. No, al revés, nos va saliendo mal. ¿Pero qué pasó con aquel mono de que me hablaste? ¿Te refieres a Rodolfo? Sí, es muy viejo, ¿no? Sí. Rodolfo tiene la edad equivalente a 84 años en el hombre. Pero, ¿tu fórmula no le curó el reumatismo? ¿Y no le puso la piel más reluciente? Sí. ¿No se encontraba mucho mejor? En cierto modo. Entonces, ¿qué más puedes esperar? Mira, no es lo que debería ser, Edvina, porque... ¿Qué debería ser para que estuvierais satisfechos? Pues, vamos, en teoría debe causar mayores efectos. Habré de encontrar el modo de convertirla en más astillable. ¿Qué? Asimilable, perdona. De más fácil asimilación. Exacto. En el porche se me ha ocurrido una idea espléndida. Al menos creo que lo era. De todos modos, ha volado... Bueno, ya volverá. Lo dudo. Ya verás cómo sí. Es lo malo que tiene el ser químico. Jamás se le ocurre a uno nada. De vez en cuando te ves obligado a sentarte ante una hoja de papel, esperando que te inspire, pero no te inspira nunca. Vestido nuevo, ¿eh? Uh-huh. Es un acierto. A ver. Me agradan esos salientes. ¿O son cosa tuya? Hombre, debería saberlo. No son tuyos. Bien. Con un vestido así debías ir a lucirlo a algún sitio. Ya. Me alegro de que te guste.
¡Qué par de estúpidos! Hemos olvidado la fiesta. ¿Por qué no me lo recordaste? ¿Por qué no vamos a ir? ¿Por qué no? Pues no vamos a ir por muchas razones. ¿Cuáles? Escucha. Cuando bailo contigo, quiero bailar contigo entero. No me gusta que tu cerebro esté en otro sitio. Comprendo. Te conviertes pocas veces en el profesor abstraído. Pero, hijito, cuando lo haces, eres un auténtico emplasto. Sí, lo admito. Y no me gusta que los demás te vean así. De modo que siéntate, descansa y vuelve en ti. Oye. ¿Sabes que estás muy bien? ¿Qué quieres de cena? ¿Cómo ha entrado la cena en esta conversación? Tienes hambre, ¿no? Te prepararé alguna cosa y llamaré a Hank para decirle que no vamos. ¿Has telefoneado a Hank? Sí, había salido y dejé el recado. Ah. No me digas que ha resuelto la fórmula en este ratito. No, no. He estado pensando en otras cosas. Dime, venías preparando el ir a esa fiesta desde hace un mes, ¿verdad? ¿Crees que merece la pena discutirlo? Tienes razón, estaba pensando que el ser humano es muy especial. ¿Qué le pasa al ser humano? Pues que lo quiera o no lo quiera, envejece. Profundísima observación. El caso es que envejece y se debe a algún motivo. ¿Te refieres a mí, Bernabé? No, hablo de la raza humana en general. Buen puñado de... Alcánzame unos platos soperos, por favor. Y si opinas que la raza humana no sufre notables cambios al paso de los años, intenta recordar la noche de la fiesta de los Everett Winston. No recuerdo ninguna fiesta de los Winston. ¿Recuerdas nuestra luna de miel? Pues claro que sí, tonto. Ya me lo temía yo. Ponlos ahí. A la semana de haber vuelto de nuestro viaje de novios, los Everett Winston nos invitaron a una fiesta. Lo siento, pero no recuerdo haber ido. No fuimos. ¿Cómo dices? ¿No fuimos? ¡Ah, sí! Ahora me acuerdo. Nos quedamos en casa. Igual que hoy. Y a eso es a lo que yo me refería. Despreciamos aquella fiesta por razones bien distintas. Hoy nos hemos quedado por un motivo intelectual. No queríamos compartir nuestra presencia con nadie. Estuviste tan cariñoso. ¿Recuerdas que el teléfono estuvo llamando durante horas, horas y horas? Yo iré. Ay, ¿ves cómo tengo razón? Hoy contestamos a todo. Hola, Hank. Hola. Oye, ¿es verdad eso de que no vais a salir esta noche? Sí, señor. Lo es. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas más importantes que ir a una cena. Comprendo. El genio tiene que trabajar, ¿eh? Me alegro de ser abogado y no químico. ¿Dónde se ha metido? En la cocina. Estoy preparando la cena. Pues voy a decirle unas cuantas cosas. Esto pasa demasiado a menudo. Escucha, sabiondo, sácame de cavilaciones. ¿Por qué necesitas hacer esta noche lo que puedes hacer mañana? Te traeré un coñac, te sentará bien. ¿Por qué no eres genio hasta la puesta del sol y hombre normal a partir de esa hora? Pues porque nunca sé por anticipado cuándo voy a ser genio. Sírvete. No se puede rechazar una cena en el último minuto cuando tu mujer se ha hecho un vestido nuevo y yo he reservado mesa. No tiene el menor sentido. No, ya comprendo que no. No llega. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, pero será mejor que te sientes. ¿Qué? Sí, sí, haz lo que te digo y lo adivinarás. ¿Tienes frío? Lo he adivinado. Ahora tampoco vosotros tenéis sentido. Claro. Bien, yo creo que el señor Entwistle se ha disgustado porque no podrá llevarte hoy a la fiesta para bailar sobre tus pies como hizo la última vez. No iba a reservar mesa y adornarla con flores para contemplar tu linda cara. Gracias, cariño. No, ya supongo que no. Anda, siéntate y toma la sopa mientras Hank bebe su coñac. Ten cuidado, está muy caliente. Ya. ¿Puedo volverme? Yo solo le digo, señora Fulton, que si usted se hubiera casado conmigo en vez de con esto, no estaría usted guisando en una cocina. Pues, ¿dónde estaría guisando? Bernabé, te has quemado mucho. Me alegro. Te he dicho que estaba caliente. No te preocupes, ni siente ni padece. Toma, come un poco de pan. Pero, hijo, di algo. Calor. Ya lo sé, sopla. Calor. Simple calor, no se me había ocurrido. El calor hará la fórmula 100% efectiva. Creo que me has resuelto el problema de una vez. ¿Lo dices en serio? Estoy casi seguro. Hank, ¿sabes lo que ha pasado? ¿Que se ha quemado?
No, tonto, acaba de resolver nuestro futuro. Si vuestro futuro depende de que un plato de sopa esté caliente... Espera un momento, cuéntaselo. Me han prometido un puesto espléndido si logro que esta fórmula sea eficaz. Sí, no más misiones comerciales ni más trabajar en fajas que ajusten o en bolsas de papel que no suenen. ¿De veras? Sí, un puesto importante. Elegiré mi propio campo de acción. Cambiaré ideas con profesores del mundo entero y tendré mi tanto por ciento. Casi no puedo creerlo. Y conviene celebrar en el acto tanto éxito. Ahora no hay motivo para que no aceptéis mi invitación. No, excepto que vamos a despreciar la fiesta de los Everett Winston. ¿De qué estás hablando? Everett Winston se fue de aquí hace más de 3 años. Pero seguimos despreciando su fiesta. ¿Cómo vais a dejar de ir a una fiesta que...? Llama el teléfono. Sí, ya lo sé. ¿Contesto por vosotros? No, deja que suene. Música de fondo, ¿no? Precisamente. Sois superiores a mis fuerzas. Por favor, discúlpanos con los Everett Winston. Y diles que lo sentimos tanto. El idioma es algo confuso, pero los hechos son inequívocos. Buenas noches a los dos. Un momento, por favor. Buenos días. Doctor Fulton, el señor Osley quiere que vaya usted a su despacho. Gracias. Buenos días, doctor Fulton. Buenos días. ¿No ha venido usted hoy muy temprano? Pues sí, el señor Osley se ha quejado sobre mi puntualidad y ahora procuro venir antes. El señor Osley está telefoneando. ¿No quiere sentarse? Gracias. Me alegro de que haya venido. Quiero mostrarle a usted algo. ¿De qué se trata? Están bien, ¿verdad? ¿Cómo ha dicho usted? Las nuevas medias plásticas que usted ha inventado. ¡Ah! El superacetato N91. Es un par experimental, el primero que ha salido de la fábrica. ¿No está orgulloso? Quedan bastante bien. Sí, ni se pueden romper, ni rasgar, ni nada. Me es familiar el producto. Por mucho que se tire de ellas, se sorprendería, doctor. No, no, en absoluto. He hecho cientos de experimentos de esta clase. Pero ya he terminado con ellos. Señor Osley, el doctor Fulton le esperaba. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Puede usted pasar? Gracias. Si no está muy ocupado. La señorita Laurel me estaba enseñando sus acetatos. Ya. No estoy para nadie. Bien, señor. Bernabé, quiero hablar con usted. Sí, señor. Estoy muy interesado en ese nuevo experimento suyo. La verdad es que me tiene entusiasmado. ¿Qué tal evoluciona? El gran problema es acrecentar la eficacia de la fórmula. Ahí puede haber algo grande. Sí, anoche se me ocurrió algo que tal vez no sirva. Vaya, buena noticia. Quería que viera este proyecto de anuncio. Dígame su opinión. Nos hemos adelantado, pero conviene tenerlo a punto. Pero, ¿por qué lo llama B4? Pues verá usted, como el motor de un avión, potente y siempre a punto. ¿Se da cuenta? ¿Y qué representa ese buitre? Es un fénix, un ave mitológica renaciendo de sus propias cenizas. Indica una nueva juventud, expresivo y convincente. ¿Permite un comentario, señor Oxley? Le he llamado para eso. Lo encuentro desmoralizador. ¿Desde qué punto de vista? Pues es engañoso y desacertado. Da la impresión de que vamos a ofrecer al público una especie de fuente de la juventud. ¿No hará que seamos más jóvenes? Señor Oxley, estamos trabajando con un gran número de ingredientes, cada uno de los cuales habrá de producir ciertos beneficiosos resultados. ¿Y bien? Pues que todo depende de la combinación de ingredientes que usemos y de la proporción en que los mezclemos. Y bien pudiera ser que jamás diéramos ni con la combinación ni con la proporción que produzca el efecto a que usted se refiere. Sería casi un milagro. Pero usted lo conseguirá, amigo mío. He dicho que no estaba para nadie. Le llama el doctor Lenton. Le he dicho que estaba ocupado, pero insiste en que es muy importante. ¿Quién es? Pues es el... Es mi nuevo ayudante. Ah, ya. Un momento, señorita Laurel. Busque a alguien que copie esto. No podría intentarlo yo, señor Osley. No, es para que lo puedan leer. Busque a alguien que lo copie a máquina. Sí, señor. Y sabía escribir a máquina. ¿Quién ha dicho que era? El doctor Lenton. Ah, sí. Diga, doctor Lenton. Sí. Ya sé que no está. El doctor Fulton está conmigo. Sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué clase de reacciones? Pues es asombroso. Vamos para allá. Vamos, Bernabé, lo ha hecho usted mejor de lo que usted creía. Venga, señorita, es asombroso. ¿Qué es asombroso? El doctor, como se llame, dice que un mono está suelto. Démonos prisa. Y que hace cosas muy raras. Una fuerte reacción de su fórmula. Sabía que lo conseguiría, Bernabé, lo sabía.
Cuidado, señor Osley. El mono es un poco salvaje. Pórtate como es debido. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ha pasado, Cherón? No tengo la menor idea, doctor. Solo sé que abrió la puerta de su jaula y empezó a hacer cosas muy extrañas. Déjenle en paz. Veamos lo que hace. Nadie sabe lo que puede hacerse. Déjenle suelto. Mire este chimpancé, señorita. 84 años. Cuenta 14 más que yo. Y mírele usted. Ya lo estoy mirando, señor Osley. Es increíble. Vamos, Rodolfo, baja de ahí. Baja, Rodolfo. Yo no entiendo esto. ¿Le han administrado estimulantes? Solo la fórmula, el X57, doctor. Ven aquí, Rodolfo, ven aquí. Las pruebas que hicimos ayer no indicaban que... Pero, Rodolfo, recuerda tus años. Ten sensate. ¿Pero qué te pasa hoy, Rodolfo? Baja de ahí. Vamos, vamos, ven aquí. Baja, Rodolfo, pórtate como es debido. Esta conducta no es digna de... ¿Qué hace ahí? Esa jaula contiene nuestro mono hembra. Buena idea, buena idea. ¿Pero por qué no te portas bien, Rodolfo? Vamos, ven aquí, ven aquí. ¿Le pasa algo? Veamos si yo puedo hacer carrera de él. Ojalá tenga usted más Rodolfo, suerte. Rodolfo, tienes que calmarte. Vamos, un poco de educación. Así me gusta. Y ahora, sé buen chico y haz lo que te digo. Anda, baja de ahí. Vamos, calma, calma, así. Siéntate aquí y déjame mirarte. Ajá. Bien, caballeros, creo que hemos visto bastante. Quiero consultar con el doctor Fulton a solas. Bernabé, diga, si su fórmula causa el mismo efecto en el hombre, siéntate, es el gran Rodolfo, acierto de la ciencia moderna. Interrumpiré la producción de los demás productos. Haremos el B4 y nada más que el B4. Y voy a ser el primer hombre que ingiera esa panacea. Señor Osley, quizás sea peligroso. Estoy dispuesto a correr tal riesgo. Oh, pero si este no es Rodolfo. ¿Qué? No, no, no. Este chimpancé tiene solo 6 meses. Rodolfo es macho y este es hembra. Bernabé, ¿está seguro? Naturalmente. Lleva el número de Rodolfo. Pero es Esther. Tenga, sujétela. Haga el favor, se lo demostraré. Claro, y ahí está Rodolfo con el número de Esther. Supongo que el conserje nos daría un baño y cambiaría sus ropas. Debió ocurrir de ese modo, señor. Esto le desmoraliza a uno. Pues personalmente, yo me alegro de que haya pasado. Espera usted demasiado de esa fórmula. De su B4. Puede que el nombre le confunda a usted. Pero si me permite trabajar en el laboratorio un par de horas, quizás sea capaz de demostrarle lo que obtendrá de ella. Avíseme en cuanto lo consiga. Y que no se repitan estas falsas alarmas. Le destrozan a uno los nervios. Vámonos, señorita Laurel. Qué modo tan ridículo de empezar el día. Esperemos que no acabe peor. Acetato de sodio. 3.000 miligramos. Anotado. Vas a estarte quieta, Esther. ¿Qué, Esther? ¿No te gusta cómo hago esto? Molibdeno. Ah, ¿solo molibdeno? Sí. A ver, 4 décimas cada dosis, 3 dosis serán 1.200 miligramos. Sí. De acuerdo. Plutonio. 2.000 miligramos? Sí. ¿Las 3 dosis? Sí. Será suficiente. Y ahora, Jerome, refrigere estos factores y caliente este. El resto déjelo en el refrigerador y la incubadora del doctor Miller. ¿Lo marcamos X57 como siempre? No, X58 y sin B4. Oh, buenos días. Buenos días. Oiga usted. Diga. ¿Bañó a los monos esta mañana? Sí, es que falta alguno. No, no, oiga. Diga. ¿De veras los bañó usted en persona? Sí, desde luego. Entonces les cambió los uniformes. Sí,
Oh, no sabe cuánto lo siente, doctor. Se los pondré bien ahora mismo. No, ya es igual. Hágalo cuando les dé de comer esta tarde. Con eso bastará. Pero que no vuelva a ocurrir. No, no, señor, descuide. Cállate. Ya me has dado bastantes molestias hoy. Hombres hechos y derechos jugando con monos. Primero ratones, luego conejos de indias y ahora monos. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le pasa? Oh, mi bursitis. Ojalá sea una de las cosas que alivie la fórmula. ¿Va a tomarla usted mismo? Desde luego que sí. ¿Por qué no prueba con Jerome? No me atrevería a hacerle eso. ¿Recuerdan lo que pasó con el tónico capilar? Sí, uno de nuestros más afortunados experimentos. Al menos aprendimos a quitar el pelo de raíz. Hablemos de otra cosa. ¿Cómo has salido de ahí, eh? Escucha, este es Rodolfo o quien quiera que sea. Vamos, vamos, vuelve enseguida a tu jaula. No, no voy a llevarte, muévete. Vamos, ¿qué buscabas ahí fuera? Anda adentro. Anda, ¿cómo lograste escapar? Oiga, creí que iba a atender a eso más tarde. No estaba cambiándole el doctor. Esther se salió y la he metido en su jaula. Ah, pues creo que ha sido culpa mía. Olvidé cerrar el candado. La ha armado a usted, menudo lío. Yo lo arreglaré. Como quiera. No se moleste en nada, Jerome. Estoy deseando intentar esto. ¿En serio, doctor? ¿Cree usted que debe hacerlo? La autoexperimentación es contraria a las reglas de la investigación. Pero la historia de los descubrimientos es la historia de hombres que no siguieron reglas. Bien, allá va. Por el X-58 y un mundo mejor. Tiene un gusto amargo. Tomaré un poco de agua. Ah, este conserje. Hace que hasta el agua sepa amarga. Llévese todo esto de aquí. En teoría, doctor, ¿cuál debe ser la primera reacción? Ah, no tengo la menor idea. ¿Y en cuanto a la duración del efecto? Pues depende del periodo de asimilación. Es posible que... un ligero desmayo. ¿Se ha puesto usted un poco colorado? Probablemente debido a la excitación del momento. Casi 150. Qué raro. No hay nada en la mezcla que origine taquicardia.
¿Y siente usted como un desmayo? Sí, y además parece que aumenta. Bueno, conviene que anote mis reacciones. Pulso 150, ¿no es eso? 150. Aumenta el vértigo. Sin náuseas. Sensación parecida a una serie de pequeñas descargas eléctricas. Jerón, ¿dónde está usted? Pues aquí. ¿Qué le ocurre? Estoy ciego, no veo. Por favor, siga anotando. No, esto ya es serio. No, llamaría no, obedezca, un médico. No queda tiempo. Sé lo que hago. Si hay un antídoto, tendremos que descubrirlo. Andy, coja las notas. Es como una nube con una sensación peculiar. Todo aparece lechoso, pero sin molestias. La verdad es que es una sensación de completo bienestar. Es como si... Doctor, ¿qué tiene? ¿Parálisis? ¿No puede hablar? De un golpe para sentir, dos para negar. ¿Puede oírme? Doctor, ¿puede oírme? Perfectamente. Alcánceme la guía, por favor. ¿Qué número desea usted? No, permítame. Compañía de Forja y Maquinaria Ingelud, 1075, Avenida Westhauser, Ingelud, West 60549. ¡No es posible! Sí es posible, Jerón. Por primera vez en 10 años soy capaz de ver sin gafas con visión perfecta. No puedo creerlo. Claro. Vuelvo a estar ciego. Niebla, ¿lo ve? Ahora vuelvo a ver. Doctor, el X58 parece ser un éxito. Sin duda alguna. Probaré mi bursitis. Oh, perdóneme usted. Ni un calambre. Es asombroso. Doctor Bernabé Fulton, permítame que salude al próximo premio Nobel. ¡Encantado! Perdóneme, llaman al teléfono. Diga, compañía de agua y alumbrado, ¿cuál de los dos quiere que le corten? Óigame, óigame. Bernabé, se nota que la fórmula ha sido un éxito, ¿la resolviste? Dime, ¿da alguien una fiesta para que podamos despreciarle esta noche? No, Bernabé, nadie que yo conozca. ¡Qué vergüenza! Entonces ponte el vestido nuevo y saldremos a celebrarlo. De acuerdo, pero no olvides lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Primero cortarte el pelo. Corte de pelo. Luego comprarte un traje nuevo. Ya, un traje nuevo. Ah, escucha, y pasar por la agencia de automóviles. El señor Peabody acaba de llamar diciendo que tiene una buena ocasión. ¿Una buena ocasión? ¿Mejor que la nuestra de esta noche? ¡Ja, qué graciosa! ¡Mi mujercita es toda una mujer! ¿Se encuentra usted bien? Yo contestaré. Aquí el parque zoológico, sección de reptiles. Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué se le ofrece? Soy el señor Oxley. Veré si está por aquí. No, digo que aquí es Oxley. ¿Quién? Oxley al habla. ¿Usted es el señor al habla? Aquí el señor Oxley al habla. ¿Oxley al habla? ¿Pariente del señor Oxley? ¿Bernabé Fulton es usted? ¿Quién llama? Yo mismo, Bernabé. No, no, usted no es Bernabé. Bernabé soy yo, lo sé muy bien. Aquí Oxley al habla, Bernabé. Eso es ridículo. Usted no puede ser tres personas. Averigüe quién es usted y vuelva a llamar. Ahora mismo voy para allá. Ahora mismo vienen los tres juntos. ¿Qué hará usted? ¿Qué va usted a decirle? Yo no estaré aquí. ¿A dónde va? Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué? Pues debo cortarme el pelo, comprarme un traje y un coche nuevo. El señor Oakley se va a enfurecer. ¿Qué le voy a decir? Dígale la verdad. Dígale que no sabe quién es él. Pero, doctor, no puedo hacer eso. Entonces haga lo que pueda. Pero, doctor... ¿Dónde está el doctor Fulton? ¿Dónde está el doctor Fulton? Quiero verle. Acaba de salir, señor Pues no Oakley. Me he cruzado con él. Se fue por la ventana. ¿Por la ventana? Es posible que le ha pasado a ese hombre. Tomó un poco de la fórmula y se marchó de aquí como si fuese un... No, exactamente como un chico de 20 años. ¿20? Buena edad, buena edad. ¿Sabe usted dónde fue? Sí, señor. Oiga, póngame con la señorita Laurel. ¿A dónde ha ido? A comprar un coche nuevo, señor. ¿De qué marca es su automóvil? Diga. Oiga, señorita Laurel, escúcheme con mucha atención. Quiero que vaya a todas las agencias Ford de la ciudad a buscar al doctor Fulton. Pero, señor Oxley, ¿por cuál empiezo? Empiece por la central. Seguramente lo encontrará usted allí. Comprendido, señor Oxley. Tráigamelo aquí. Sí, señor, inmediatamente. Bueno, doctor, se lo he cortado como usted ha pedido. Espero que le guste a su señora. Le gustará. ¿Qué le parece? Pues le sienta muy bien, pero ¿será apropiada para usted, doctor Fulton? Dígame, ¿se llevan los pantalones del mismo paño? Muy pocas veces. Ah. Suelen ser de franela gris. Ah, estos calcetines van bien con ella.
Sinceramente, doctor Fulton, no creo que ni a usted ni a su señora le satisfaga mucho este tipo de coche. No es el que ustedes querían comprar. Sí, tiene usted mucha razón. Quítele los guardabarros. No está permitido, doctor. Es contrario a la ley del Estado. Qué lástima. Dígame, ¿no tendrá usted uno por ahí con el tubo de escape de abanico? ¡Hola, señorita Laurel! ¿Cómo está, doctor Fulton? ¿Qué tal? Hola. Me alegro mucho de haberle visto. Yo la vi antes. Extienda las manos. Doctor Fulton. ¿Ya sabe usted el juego? Sí. ¡Ah, qué pena! El señor Osley le llama. Quiere verle inmediatamente. ¡Ah, bien! Suba al autobús. La llevaré en un momento. ¿Es este su coche? Claro. Oiga, es algo serio. Casi tanto como usted. Señor Peabody, ¿quiere traerme la caja que dejé en mi otro coche? ¿Qué? ¿Todo listo? ¿Tiene el motor en marcha? ¿Usted el suyo? Aquí tiene, doctor. Gracias, señor Peabody. Mándeme la factura. Desde luego. Tarda un poco en ponerse a punto. También yo. Usted cuide de no caerse y yo cuidaré del resto. Doctor Fulton, qué divertido. Pero ¿y el señor Osley? Hemos pasado la fábrica. Ya lo sé, vamos a aterrizar. Con que ciñase bien el cinturón y no fume. Si funcionan los alerones. Bueno, estará como nuevo a las 5 en punto. ¿A las 5? Mm. Tenemos tiempo para muchas cosas, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Vamos? ¿Sabe patinar? Lo hacía de chico, pero no se preocupe, le enseñaré. No corra. Cuidado, doctor. Despacio. No pasa nada, le cogeré el aire enseguida. Voy a ser un campeón. ¡Eh, eh! ¡No se cruce! ¡Eh, eh! Doctor, hay mucha altura. No, no para mí. ¿Qué? ¿Están todos mirándome? ¿Un poco de música? Me encantaría, doctor. Usted es de los que saben pasarlo bien. Sí. ¿Y sabe otra cosa? Creí que yo no le gustaba. Un momento. ¿Le gusta un poquitín? Un momento. Bueno, conteste. Me gusta, sí. Yo estoy loca por usted, doctor. No, no, espere, escuche esto. ¡Qué lata! Cambiemos de emisora. No se le ocurra quitarlo. Es nuestra canción favorita. ¿Nuestra? Sí, de Edwina y mía. ¿Edwina? Mi mujer. Oh. Una mañana de aquel mes de abril iba la... Confieso que me parece una canción estúpida. ¿Por qué le parece a usted eso? En mi opinión, es algo tonta. Pues en mi opinión, su opinión de que es algo tonta es una tontería de opinión. Oh. ¿Está oscureciendo? No, no demasiado. ¿Qué le pasa? Oh, qué raro. Debe ocurrirme algo en la vista. ¿Quiere que lleve yo el coche? No. Todavía veo lo suficiente. Por favor, no se enfade conmigo. No estoy enfadado. Es que... Porque no podría... ¿Por qué ha chillado usted? Oh, pues... Por nada. No se enfade conmigo. Si no me enfado. Óigame, ¿estamos cerca de la fábrica? Sí.
¿Querrá decirme dónde debo torcer? Tuerza a la derecha. Ahora. ¿Ahora? ¡Sí, fuerza, fuerza! ¡Oh! Doctor. ¿Se encuentra bien, señorita Laurel? Le dije que torciera. Sí, ya lo sé, lo siento mucho, pero... lo malo es que no veo nada. ¿Tendrá la bondad de aparcarme el coche, por favor? Ahora mismo. Gracias. Hola, señora Fulton. Buenas tardes, gracias por llamarme. ¿Está el doctor en su despacho? Sí, señora. Cuando llegué aquí lo vi durmiendo y no le quise despertar. Ah... ¿Sabe el señor Osley que mi marido ha vuelto? Sí, señora, y dijo que bajaría. Gracias, Joe. ¿Quién es? Soy yo, cariño. Hola, Edina. Casi no te veo. ¿Pero dónde están tus gafas? Déjame pensar. Las dejé en el laboratorio. Jerome las habrá puesto en cualquier parte. Voy a buscártelas. Mira, gracias. Aquí están. Bernabé. ¿Qué? Seguro que te encuentras bien, toma. ¿Dónde están? Aquí. Ah, sí. Y algo mareado. ¿Qué hora es? Son casi las 8. ¿En serio? ¿Tan tarde? Lo he vuelto a hacer y vamos a salir a cenar. Acabo de cenar en casa, pero te he traído alguna cosilla. No sabes cuánto lo siento. No era mi intención. Ya sé que no es culpa tuya. Oye, ¿y ese cepillo? ¿Cepillo? No me digas que he comprado un cepillo. El corte de pelo que te han hecho. Ah, ya, el corte de pelo. Y la chaquetita tampoco es para tomar la broma. Tienes razón. Pues aún te falta el coche. No, ¿cómo es? No tardarás en verlo. Ah, fuiste un idiota al ingerir la fórmula tú mismo. ¿Te ha podido pasar algo? Y me ha pasado. Me refiero a cosas serias. Toma un poco de café. Gracias. Sí, he desentumecido todos mis músculos patinando. ¿Es posible que hayas ido a patinar? Sospecho que sí. Ya, por eso tienes la mejilla llena de manchas rojas. No son manchas rojas, hija. Es lápiz de labios. Ah. Oh. Sí, Edvina, lo que tengo que contarte es increíble. Sí, no es fácil besar sobre patines. ¡Qué equilibrio! Pero no estuve patinando toda la tarde. Se comprende, claro. No. Y tampoco creerás lo que siguió. Batí récords. ¿Qué? No te miento, ojalá hubieras estado allí. Sí, ojalá hubiese estado. Mira, hice cosas que jamás soñé que haría. Intenté el salto de la carpa. Y fallé. No me extraña que estés reventado. Bernabé, todo esto no lo veo muy claro. ¿Qué hay de la fórmula? Es lo que te iba a explicar. Ah... Empezaré por el principio. A las 11:30 de esta mañana tomé una dosis de la fórmula y a los pocos minutos empecé a portarme en todo como un colegial, con visión perfecta y sin bursitis. ¿Y mucho lápiz de labios? Verás, la fórmula no tiene nada que ver. Ya llegaremos a eso. Edvina, hemos descubierto algo que la humanidad ha estado buscando desde el principio de los tiempos. ¿Hablas en serio, Bernabé? ¿Dio resultado? Lo dio conmigo. Desde luego no puedo explicar las reacciones. Según parece, influye en la mente. Imagínate una especie humana que no envejece. Pues casi da miedo. Es verdad, ¿se podrá conseguir tanto? Verás, aún no sé ni la mitad de lo que puede dar de sí. Ya ha pasado el efecto de la dosis que tomé, no cabe duda. Fue hace 8 horas. Probablemente era muy pequeña. Lo remediaré. ¿A dónde vas? A repetir el experimento, pero esta vez con una dosis mayor. ¿Eh? ¡Oh! ¿Quieres hacer el favor de encender la luz? Bernabé. ¿Qué? Debes repetir el intento. Puede que varias veces. Me alegro de que estés aquí para que no pase nada malo. Quiero que observes y tomes nota de todos mis actos. Oh. Conociéndome también, serás capaz de interpretar el exacto significado de mi comportamiento. ¿No crees que deberías cambiarte de chaqueta y lavarte un poco la cara antes de tomarte esa dosis? Sí, tal vez tengas razón. Dime, ¿de quién era el lápiz de labios? De... ¿cómo se llama? De la secretaria de Osley. Oh, ¿te refieres a esa vampiresa? Muy linda. Sí, pero tiene mucho de infantil. ¿No será en la parte visible? Bueno, ella no es mi tipo. Bernabé, ¿cuánto vas a tomar de este mejunje? Pues lo que he puesto ahí, he aumentado la dosis. De ese modo podré... Edvina, ¿qué haces?
¿Por qué te lo estás tomando? Porque así es como debe ser. Tú eres el científico y quien debe observar. Pero... No discutas. Coge tu libro de notas. Ya está hecho. Uf, amargo, dame un poco de agua. Escucha, Elvina, por el amor de Dios. Además, según tu relato, después de haberlo tomado, no te comportaste como un intelectual. Hiciste cosas mucho más interesantes. Puede que tengas razón. Ah, hasta el agua sabe amarga. A mí me ocurrió igual. Bernabé, tengo un poco de miedo. No me extraña. Qué tonta soy. Yo cuidaré de ti. No siento nada. ¿Hace efecto inmediatamente? A los pocos momentos. Oh. ¿Quieres lavarte la cara? Si rejuvenezco 10 años y veo esas manchitas, soy capaz de pegar a alguien. Sí, sí. Bernabé, ¿es cierto lo del B4? Me han contado cosas fantásticas sobre usted. ¿Va bien? Pues podrá juzgarlo usted mismo, señor Oxley. Mi mujer se ha tomado 50 centímetros cúbicos de la fórmula. ¿En serio? Buena chica, buena chica. El doctor Barner y mi secretaria están en camino. Que les hagan pasar en cuanto lleguen. Sí, señor Oxley. Señora Fulton, ha sido usted muy amable al prestarse a este experimento. Gracias, señor Oxley. Tenemos que observar tus reacciones. Sí, se comprende. Ahora sé lo que deben sentir los pobres conejitos de Indias. ¿Puedo sentarme? Desde luego. Pero no se queden ustedes ahí, hagan algo. Tienes razón. Pulsaciones 150, igual que me pasó a mí. Y no hay síntomas de fiebre. Aparte de sentirme un poco aturdida, me encuentro muy bien. ¿Qué reacción espera usted, Bernabé? Pues del todo no lo sé. Supongo que dependerá de la persona. Cuando usted tomó la fórmula, ¿le hizo creer que tenía 20 años? Sí, cierto. Quieta, Elvina. No parpadeéis. ¿Cómo era su mujer a esa edad? Pues era una joven universitaria muy seria. Se graduó en economía e hizo varios cursos de verano en ictiología y cocina. ¿Ictiología? Sí, el estudio de los peces. Cherón dice que su primer síntoma fue en los ojos. Su vista se convirtió en perfecta. Cierto, señor Oxley, pero no cuente usted con eso. La vista de Edina ya es perfecta. Es muy probable que se manifieste en forma muy diferente. Señora, ¿no nota usted nada extraño? Ni señales. ¿Y usted, señor Oxley? Pero si yo no he tomado nada. Tiene algo en su cuerpo que no tenía. Oye usted, Bernabé, qué reacción tan rara. No cabe duda de que pronto pasará algo. Pues claro que sí. Está muy tranquila. No se deberá a que hay poco movimiento. Bueno, si no hay mucho, pronto lo habrá. Estoy ansioso por ver los resultados. Es un momento emocionante. Ya está. Obsérvale, Bernabé. Ha hecho efecto, ha hecho efecto. Ha hecho efecto. Ha oído lo que dice Bernabé. Está haciendo efecto. Hay algo que no va bien. ¿Pero qué le pasa, señor? No lo sé. Puede que la emoción haya sido demasiada. ¿No le convendría sentarse, señor Oxley? Vamos, vamos, cálmese usted. No se impaciente, señor Oxley. Así, así me gusta. Tómelo con calma y siéntese. Dios mío. A vivir y a comer pasteles, a vivir. Creo y a comer que debemos ir. Creo que debemos irnos, sí. Bernabé, ¿a dónde vamos? Enseguida vuelvo, señor Oxley. Elvina. Hola, doctor Fulton. Hola. ¿Qué le has dicho? Señora Fulton, ha dicho hola. Ya lo he oído, desvergonzada vampiresa. Elvina, si la chica no ha hecho nada... Le voy a arrancar ese rubio pelo por sus Elvina, morenas vámonos raíces. De aquí. Señorita, quítese de en medio. Elvina, Elvina, ya guardia, basta. Guardia, señor Oxley, enseguida vuelvo. Guardia, guardia. ¡Qué bien lo he pasado! ¿No le viste dar brincos? Le metí un pez en los pantalones. Ya sé, ya sé. Vamos a divertirnos. No, un poco no creo que te convenga, Elvina. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Pues a cualquier lugar. ¡Vamos a bailar! Pero, Elvina... Entonces volvamos. No, de acuerdo. Vamos a bailar, lo que tú digas. ¡Oh! ¿Es nuestro nuevo coche? Me temo que sí. Chico, es súper estupendo. ¿Te gusta? Pues claro. ¡Dios mío! ¿Por qué no me dejas que lo lleve? Entra. Tú ponte ahí, ¿eh? ¡Ya sé! Iremos a bailar a Pickwick Arms. ¿A Pickwick Arms? Sí, está en La Joya. ¿No te acuerdas? ¿Cómo no? Suite 304, donde pasamos nuestra luna de miel. ¿No es un poco lejos? No, pasaremos por casa a coger algunas cosas. Verás qué divertido. ¿Solo el ir a bailar? ¡Edvina!
Ya he puesto las maletas en el coche. Voy a dejar tu abrigo en... Bernabé, ¿lo encuentras demasiado atrevido? Pues... ¿Qué te parece? Pues... ¿Di tu opinión? Pues... Me alegro de que te guste. Yo conduciré, tú vas muy despacio. ¿Cómo sí. funciona esto? Verás, allá. Primero se... ¡Eh! ¡Eh! Berna, será una nueva noche de bodas, repetición de aquella. ¡Sin manos! ¡Ah, sí, sí! Noche de bodas, sin manos, sí, claro. ¿No estás contento? Pues sí, desde luego, pero no tenemos la menor prisa. ¿No te gustaría ir más despacio para poder charlar? ¿Quién quiere charlar? Edwina, tengo que anotar tus reacciones. Oh, Berna. No, mujer. Es maravilloso que el viento te acaricie la cara mientras miras la luna y las estrellas. Y la carretera. Oh, es verdad. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Quiere usted inscribirse? Sí, por favor. ¿Tiene usted una suite pequeña con vistas al mar? Sí, señor. Gracias. ¿Qué le pasa? Ah. ¿Está vacante la 304? Sí. Es la cámara nupcial, ¿sabe? Sí, ya lo sé. Ah, sí. ¿Tiene usted la bondad de advertir que nadie nos moleste? Sí, señor. 304. Vamos, nena. Muchísimas gracias. De nada, señor. Edwina. Edwina, oye. Berna, escucha eso. No perdamos tiempo, que lleven las maletas a la habitación. Son las 11 en punto y he tenido un día muy pesado. No, Berna, lo prometiste. Deje las llaves en mi habitación y deme las maletas, que yo... Pero no puede ser más convenida, estás llamando la atención. Ya está bien, ¿no te parece? Sí, cariño. Berna, cada vez que la oigo me siento muy feliz. Y es curioso, jamás puedo enfadarme cuando la escucho. Solo deseo estar junto a ti. Sí, claro. Berna, vals, vals, vals. Sí, nena. Ya está bien, Edwina, no te cansas. Levántate, mujer. Vamos, Edwina, levántate, levántate. Ayúdame tú. Ya voy. Oh, oh, oh. Es divertido, ¿verdad? Inténtalo. Ni se me ocurriría. Vamos, inténtalo. Aquí la tengo. ¿No la encuentras? Por favor, cariño. Ah, ya sé dónde está. Está aquí. Sueles llevarla aquí. ¿Lo ves? ¿Abro la puerta? Bueno. Abro la puerta y adentro. Edwina, no empiezas a sentirte cansada. Ni pizca. ¿Quieres ir a alguna parte? No, 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 no.
Era por una cosa, ¿sabes? Yo haría unas pruebas. Tomar tu presión y auscultarte. ¡Ah, Bernabé! ¿Y tiene que ser esta noche? Pero, mujer, cuando se hacen tales experimentos, siempre conviene tomar... Berna. ¿Qué? ¿Estás seguro de que me quieres? Pues claro que sí. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esa pregunta? Pues no sé, se me ha ocurrido. ¿Qué? ¿Te complace la respuesta? Es que yo te quiero tanto que me dan mareos. ¿Ah, sí? ¿Y eso desde cuándo? Desde la primera vez que te vi. No, no, me refiero a los mareos. Ay, no lo sé. Esta es nuestra noche de bodas y es en lo único que quiero pensar. Sí, claro. Berna. Berna. ¿Qué vas a hacer? Pues iba a ponerme el pijama. Oye, ¿y no sería mejor que te lo pusieras ahí dentro? ¿Pero por qué? Bueno, no, déjalo, déjalo. Yo me cambiaré en el baño. A estas alturas. No tardaré mucho. Rubor repentino, conviene tomar nota. Quince minutos largos. Completamente al revés de lo acostumbrado. Edwina, ¿te ocurre algo? No, salgo enseguida. Ah, ya. Ay, Berna, soy tan feliz. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ahora? ¿Por qué estás llorando? No puedo evitarlo. ¿Pero se debe a algo que yo haya dicho o hecho? No. Pues entonces, ¿a qué? Es que me acuerdo. ¿De quién? De mi madre. ¿De tu madre, eh? Ahora lo entiendo. No, no es lo que crees. ¿Entonces qué es? No puedo evitar el pensar que estará muy triste esta noche. Jamás le gustaste. Tampoco puso ella nada de su parte. Yo hice cuanto pude para complacerla. ¿Cómo puede ser tan malintencionado? Ella había imaginado tantas aventuras para mí por venir. Pues puede seguir haciéndolo, ¿no crees? No, no puede, ya, ya Edwina, no. Hemos venido hasta aquí para divertirnos y al mismo tiempo para completar un importante experimento científico. No lo estropeemos todo con pequeñas riñas sobre naderías. No llames a mi madre nadería. No he llamado a tu madre nada. Y no me levantes la voz de ese modo. No te he levantado la voz. Hagen Twistel no se habría enfurecido porque una chica hablara de su madre. Por lo que más quieras, ¿qué tiene que ver Hagen Twistel con todo esto? Solo he mencionado a Hagen Twistel porque a mi madre le era muy simpático. Él sabía cómo complacerla. Oye, hay algo enfermizo en tu modo de citar el nombre de Hagen Twistel cada vez que te enfadas conmigo. ¿Sientes no haberte casado con él? Mira quién habló. ¿Eh? ¿Qué me dices de Elvira Bliss? Oh, por el amor de Dios, Elvira Bliss. Y eso fue en la escuela graduada. Ya lo sé, ella era la maestra. Y supongo que Myra McKillip también fue en la escuela. Y Miriam Ingalls, a quien estuviste enseñando a jugar al golf más de 3 años. Eso me recuerda que aún tiene mis bastones. ¿Cómo es posible que te atrevas a hablar de Hagen Twistel, que solo me besó una vez? Te besó y todo. Pues tuviste buen cuidado en no decírmelo hasta ahora. Besaste a Hagen Twistel. Yo no he dicho eso. Espada. He dicho que me besó, no que yo le besara a él. Has dicho exactamente no eso. No he dicho nada parecido. ¡No! ¡Edwina! ¡Mis gafas! ¡Me has pegado! ¡Me has pegado! ¡No es cierto! ¡Mis gafas! ¡Fuera! ¡Edwina, fuera, por favor! ¡Sal de mi vida, Dios! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Vete! ¡Y no vuelvas! No, 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 no. Edwina, no te pongas así, en serio, Edwina. Esto es ridículo, no veo nada. Edwina, déjame entrar. ¿No te das cuenta de que estoy aquí en el pasillo y que... No, 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 no. Edwina, me has pillado con la puerta. Abre, por favor. Abre, Edwina. Todo ha sido culpa tuya. Déjame entrar. ¡No! Si hubiera algún modo de convencerla. Ah, sí, ya sé. Edwina, tesoro mío, escúchame.
somos dos ovejas que perdidas están. Ve, ve, ve. Elvina. 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 Elvina, por favor. Telefonista. Vamos, Elvina, no puedo estar aquí toda la noche. ¿Qué remedio? Menos mal. Ya iba siendo hora. Mira, nena, poniendo a ambos de nuestra parte un poco de buena... ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, si pudiera saber dónde está el teléfono, tal vez haya uno aquí dentro. Pues ha de haber un teléfono en alguna parte. Ah. Déjame entrar, Edwina, déjame entrar. La llave está puesta, señora. Bien, muchísimas gracias. De nada, señora. Caballero, ¿se encuentra bien? Ah, sí, gracias. Si tuvieran ustedes la bondad. Bernabé, pobrecito mío. Edwina, ¿eres tú? Te he buscado por todas partes. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues salir del lavadero. ¿Salir de dónde? Estas dos señoras se prestaron a ayudarme. Muchísimas gracias a las dos. Ya ha pasado lo sí, peor. Sí, estamos a su disposición. En cualquier momento, caballero. No creo que lo vuelva a hacer. Bernabé, ¿no quieres vestirte en el hotel? No. Por favor, sácame de aquí y llévame a casa. El coche está preparado. Ah. ¿Cómo llegaste al lavadero? Ah, no lo sé. Creo que volando. Hay un escalón. Ya. Se debió a que no tenía las gafas. Ya lo sé, las pisé yo. Será mejor que te pongas este abrigo. ¿Para qué? Para el coche. Podrías enfriarte. Ah. Eso es. Ajá. Anda, entra. Bien. ¿Te encuentras a gusto? Sí, gracias, nena. ¿Y tú? Del todo. Ya han pasado los efectos de la fórmula. Y no hables. Descansa y procura dormir hasta que lleguemos. ¿Mm? Sí, nena. Cariño, hemos llegado, despierta. Gracias a Dios. Ven, te ayudaré. Oye, ¿sabes que he venido soñando con Hank todo el camino? ¿De veras le besaste una vez? No es que me importe, desde luego. Oh, y ahora que me acuerdo, he hecho una cosa terrible y no te he hablado de ella. ¿Quiénes son? ¿Quietos? ¿La has tomado? Sí. ¿Doctor Fulton? Sí, diga. Somos periodistas. Quisiéramos alguna declaración. ¿Sobre qué? Nos llamó su abogado, el señor Entwistle. Dios mío, ojalá Hank no haya informado a la prensa de mis propósitos. Cuéntanos todo el asunto. Mira, Bernabé, pero... yo creo que... Hijita, no puedo ser descortés con estos caballeros. No tengo nada que decir hasta que no hayan terminado mis experimentos. ¿Alguna otra mujer? No, ninguna otra mujer. Mi esposa por ahora ha sido mi única víctima. Les contaré algo mejor cuando haya realizado otros 15 o 20 experimentos. De momento no volveré a intentarlo con seres humanos. Me ceñiré a los chimpancés. Ah, esas tenemos. Un momento, sí. Bernabé. El señor y tú estáis hablando de cosas diferentes. ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Descubrió a su mujer su nido de amor? No contestes, Bernabé. No sabes no a lo que se refiere. No intentes protegerle, Edwina. Es conveniente ¿qué que haces lo digas. ¡Cállate, Hank! Pues he venido entra, porque... Bernabé. No haga usted eso, señora Fulton. Son las únicas notas que he tomado. Y son todas las que tomará usted. ¿Cómo se te ha ocurrido informar a la prensa? No quieras pretender que no sabes la razón. Bernabé, pero he intentado si decírtelo en el sabes coche, de sobra no cuál es el caso. Motivo. No te hagas el disimulado. Todo sí, empezó pero... anoche en el escucha, hotel. Guarda las distancias, después Fulton. Que me y dejaste. Y ahora que tocarla tendrás que haberte las Hank, conseguido. ¿Por qué no te callas y te marchas? Sí, pero... Bernabé, he procurado. Mamá, vaya. Edwina, Hank me avisó. Esperaba encontrarte toda desfigurada. Mamá, tú no lo entiendes. Edwina, ¿pero de qué estáis hablando? Apártate de mi hija, atropellas. Mamá, no se trata de lo que tú crees. Todo fue culpa mía. No, Edwina, no dejaré que le perdones. Hank, haz el favor de callarte de una vez. Edwina, y tú calla también, como mamá. Abogado y amigo tuyo. Hank, vete de aquí. Edwina, es tú mi obligación. Tú aquí estás de pero más. Pero si me dijiste que sé ibas lo a... que hice, pero ahora no... ¿Cómo quieres te que resuelva telefonearé. Nada si luego te anda, vete. A hacer lo que... Y ahora escuchadme los dos. No. Escúchame tú. No consentiré que desperdicies el resto de tu mamá, vida. Edwina, ¿quieres decirme lo que está pasando aquí? Bernabé, si me hubieras... Oh, ya sabía yo que esto era inevitable. Mamá. Edwina, ¿quieres hacer sí, el favor de...? Mamá, he servido de conejo de indias para Bernabé. Ingerí una nueva fórmula.
Y bajo su influencia organicé toda esta confusión. Entonces, ¿es verdad que telefoneaste a Han? Sí, cariño, lo hice anoche después de que te fuiste. Pero lo siento muchísimo, no pude evitarlo. No, cabe duda de que la culpa no fue tuya. No dejes que vuelva a dominarte. Haz algo, lo que prefieras, menos consentir. Mire, mi querida madre política. ¿Qué? He sabido refrenar mis nervios con usted durante muchos años. No juegue con su suerte. Bien, seamos personas civilizadas. Eso me gusta más. Ocúpese de lo suyo y no hable. ¿Querrás llevarme a la fábrica, Edwina? ¿Ahora mismo? Sí, en cuanto me haya vestido. Quiero salvar algo del naufragio en que he convertido nuestras vidas. Vaya, pues mira, mamá, hija mía, mucho mejor que te calles. Hola, Jerome. Buenos días, señora Fulton. Anoche le estuve buscando por todas partes. Luego, doctor, hablaremos, Jerome. Ahora necesito trabajar aquí un buen rato a solas. Sí, muy bien, doctor. Oye, Edwina, mis otras gafas están en un cajón de la mesa. ¿Quieres traérmelas? ¿En esta? Ah, sí, aquí están. Te encuentro hoy muy serio. Tal vez estás enfadado por lo que hice anoche. Pues mira, lo he meditado muy despacio y casi he llegado a una conclusión. Estoy pensando en destruir esa fórmula. ¿Destruirla? Entonces estás enfadado. No estoy de muy buen humor. ¿No te encontrarías mejor si tomaras café y unas tostadas? Recuerda que no has desayunado todavía. Sí, gracias. Tengo hambre. Ahí tienes el café y la cafetera. Utiliza el hornillo que emplea Jerome. Estoy medio convencido de que la fórmula es un descubrimiento tan mediocre como los polvos de pica-pica. Y casi de la misma utilidad. Yo no diría eso. Te ha curado la bursitis, te ha mejorado la vista, ha vuelto a hacer que te sintieras joven. Empiezo a preguntarme si el ser joven es tan bueno como afirman. Soñamos con la juventud. La recordamos como una época de ruiseñores y amoríos. ¿Y cuáles son los hechos? Mala adaptación, crasa idiotez y una serie de cómicas desventuras. He ahí la juventud. No sé cómo nadie sobrevive a ella. Edwina. ¿Qué? Responde a esto que me preocupa mucho. ¿Qué, cariño? ¿Querías separarte de mí? Oh, Bernabé, si no fui yo, fue la fórmula. Deberías entenderlo. Entiendo que la fórmula te lo hizo manifestar. ¿Manifestar qué? Una especie de aversión subconsciente hacia mí. ¿Aversión hacia ti? Pero si te quiero mucho, cabezota. ¿Cómo sé que no llevas en ti un resentimiento del que tu conciencia no se da cuenta? Puedes asegurar que no lo nota ni de lejos. Y es una tontería que pienses en eso. Un momento, ¿qué me dices de tu modo de mencionar a Hank en Twist de la noche? ¡Otra vez! ¿Quieres a ese hombre? Eso es una ridiculez. No sé, tú le besaste, ¿no es cierto? Al parecer no puedes olvidar ese detalle. No, desde luego. Escucha, ¿estás tú enamorado de esa... ¿cómo se llame? Claro que no. Pues te fuiste a divertir con ella subido en unos patines. ¿Y puedo saber qué oculta aversión o rebeldía subconsciente o como quieras llamarlo te impulsó a hacer el bobo con ella por toda la ciudad? Dar tú desde un trampolín el salto de la carpa. Continúa. Bernabé, cállate. Yo tampoco diré nada. No debemos pelearnos. Ni tener dudas sobre nuestro mutuo cariño. No es decente. Esa es mi opinión. Y por tanto voy a destruir la fórmula. Pero, mujer, ¿vas a llorar? ¿Estás seguro de que quieres destruir 2 años de dura labor? Completamente. Por desgracia seguirá en mi cerebro. Pero la olvidaré. Es peligrosa y de consecuencias imprevisibles. Por favor, no emplees ese agua. ¿No ves la indicación? Llena la cafetera en el refrigerador. Y haz café en abundancia. Voy a necesitar mucho. Se acabó. Démelo. Diga, aquí el señor Oxley. Señor Oxley, el doctor Fulton está en el laboratorio. Acaba de llegar con su mujer. ¿Está segura? Sí, señor. ¿Y qué tal la señora Fulton? ¿Se comporta normalmente? Al menos no intentó pegarme, aunque no estuvo muy cortés. Dijo que... No me importa. Escúcheme con atención, señorita. No me interesa que se vaya. Que los vigilantes lo impidan si intentan salir. ¿Comprende? Sí, señor. Y convoque al consejo de administración para una reunión inmediata en el salón de conferencia. Yo bajaré enseguida. Sí, señor. Vaya sabor el de este café. Qué amargo. Sí, lo he notado. Y no es el café, son los últimos efectos de la fórmula. La fórmula.
Qué imbécil fui a dejar que la tomase esa noche. No pudiste evitarlo. Oye, es tu tercer café. Ya sé. Y tú has tomado dos, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿y si hubieras tomado una dosis grande? Puede que lo hiciera. No, no, me refiero a una mayor aún. Es perfectamente lógico que te hubieras comportado como mucho más joven. ¿Recuerdas cómo saltaba el señor Osley? Sí. Chico, me va a dar mucha vergüenza cuando vuelva a verle. ¿Qué años imaginaría tener una persona que tomara, bueno, todo un vaso? Ja, no lo sé. 12, 10, 9. Puede que la convirtiera en un bebé. Pues suponiendo que no fuera capaz de hablar, ni de comer, ni de valerse. Resultaría muy molesto. Naturalmente. Y sin embargo, entra en lo posible. Ah, voilà, yo contestaré. Diga. ¡Hola! ¿Qué? ¿Encontró el pez? ¿Se lo comió frito? ¡Ja! Sí, muy graciosa. Un momento, el viejo Osley. ¿Qué se le ofrece? Bernabé, ¿pueden ustedes venir a hablar conmigo? Ahora estamos tomando café. Iremos enseguida. Llévate este chisme. No puedo soportarlo. ¿Alguna otra orden, señor? Arriba. Buenos días, señores. Buenos días. El doctor Fulton vendrá enseguida. Hagan el favor de sentarse. Hemos de actuar sin dilación. Todos ustedes saben para qué están aquí. Para negociar con el doctor Fulton sobre su fórmula. En cuanto a dinero, aconsejo darle lo que pida. Como presidente de este consejo, quiero hacer notar que él hizo su descubrimiento en nuestra empresa. Tengo malas noticias para ti, Harry. No poseemos la fórmula. ¿Qué? Anoche el doctor Lenton... Lenton, señor. El doctor Lenton, ayudante del doctor Fulton, me trajo una dosis de la fórmula y yo la ingerí. No sabría decirles con cuánta ansiedad esperé los resultados. Pero no hubo ninguno, ni la menor reacción. La fórmula que me trajo el doctor, como se llame, era incompleta. Debe haber algún otro ingrediente del cual nada sabemos. El doctor Fulton no lo ha especificado, ni hay nada en sus notas que aclare lo que pueda ser. Y sin ese ingrediente estamos inermes. La falta de informes completos va contra las reglas de nuestra organización. Y Fulton lo sabe, trabaja en la empresa hace más de 10 años. Tal vez esa falta no fuera intencionada. Fulton no estaba ayer en estado normal. No, se comprende que no. Esperemos que ahora lo esté. No cabe la menor duda. Vamos a tratar con un hombre de ciencia, cuerdo y sensato y aseguro que no habrá dificultad. ¿Qué opinan? De acuerdo, haz lo que te plazca. Allá tú. ¿Por qué tardará tanto? Doctor, ¿quiere echar un vistazo? Sí, señor. Bernabé, señora Fulton, pasen ustedes. ¿Qué ocurre? Ande, pase usted, señora Fulton. Olvídelo de anoche. Le aseguro que no soy rencoroso. Adelante. Gracias. Ustedes siempre experimentando, ¿eh? Supongo que ya se conocen todos. Sube, sube. Siéntense. Gracias. Pónganse cómodos. Señora Fulton, ¿quiere sentarse aquí? ¿Es obligación? No. Prefiero aquí. Donde guste. Bernabé... Creo hablar en nombre de todos al decir que le considero uno de los grandes hombres de la ciencia moderna. ¿Has oído? Le he rogado que viniera aquí hoy para discutir la venta de su fórmula. Nuestra organización está dispuesta a ofrecerle un bloque de acciones con dividendos suficientes para que usted y la señora Fulton... para que usted y su mujer puedan vivir holgadamente el resto de su vida. La cuestión es esta. ¿Cuánto dinero nos pide? Bernabé, he dicho que cuánto dinero nos pide. ¿Cuánto pido? Oh. Diga una cifra. Un sillón de dólares. ¿Eh? ¿Cuánto ha dicho? Un sillón de dólares, un millón de trillones. Ha vuelto a ingerir la fórmula. No cabe duda. Escuche, Fulton. Su descubrimiento es propiedad de esta firma. No tenemos que usted. Darle un céntimo. ¿Ni una moneda de níquel? Le eliminará usted por completo de la industria química. Escuche, está usted hablando con un niño. No sea ridículo, no es ningún niño. ¿Qué ha dicho? En guardia. Deme usted una estaca. No, calma. Ande, calma, pegue usted calma, primero. Bernabé, esquivaré Bernabé, con el hombro. Cuando se enfada uno no debe pegarse. ¿Cómo que no? ¿Le han enseñado eso en la escuela? Pues claro. ¡Hola! Hola, doctor Fulton. ¿Ha venido a jugar conmigo? No, a decirle al señor Oxley que puede... No importa, señorita, será mejor que se vaya. No, quiero que se quede a jugar conmigo. Si dejo que se quede, ¿me dirá el ingrediente que falta para completar la fórmula? Sí. Entonces, de acuerdo. Bien. A lo que se juega ahora, diga terrible. Terrible. Ahora diga tejido. Tejido. Ahora ambas cosas muy deprisa. Terrible. ¡No!
bien, qué bien. Pero, señorita. Pero, señor Owsley. ¿Cómo puede ser? ¡No vuelva a hacerlo! ¡Usted también! ¡Le vi, no falló, le vi! ¡Ah, lo has estropeado todo! ¿Has visto cómo ha corrido? ¡Es una cobarde! ¡Cobarde! ¡Oiga, jovencita, cobarde, ya basta! ¡Me ha oído, cobarde, ya basta! Vamos, venga usted aquí. Siéntese en este sillón y pórtese bien. ¿Me ha entendido? ¡Pórtese bien! Sí, señor. ¿Y usted, Bernabé? Bernabé, ¿dónde está? Debajo de la mesa. Bernabé, ¿qué hace usted metido ahí? Cosquillas a Esther. Salga, quiero hablar con usted. Ya no quiero hablar más. Estamos tratando con un niño de 10 años. Hemos de atraérnoslo, no hay otro camino. Si tú lo dices. Pues baja a ayudarme, no te quedes ahí. Bernabé, tenemos que tratar de muchas cosas. ¿Quiere hacer cosquillas a Esther? No, 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 no. ¿No le gustaría tener un buen reloj de oro con cadena como este? ¿No le gustaría, Bernabé? Ya tengo uno. No, 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 pero no como este. No, no lo quiero. ¿Prefiere una bicicleta nueva o un pony? Sí, ¿prefiere eso? Oh, ¿qué debo hacer para que me lo den? Pues únicamente decirnos qué ingrediente falta en la fórmula. Oh, sí. Me prometieron un sillón de dólares. Sí, le daremos el sillón de dólares. Y el níquel, y una lancha motor, y además el pony. Sí, ¿qué le parece? ¿Cuándo? En cuanto nos diga el ingrediente que añadió en la fórmula. Es muy sencillo, solo añadí. ¡Oh! ¡Qué frescura! Bernabé, Bernabé, ¿no nos lo va a decir? ¿Por qué has escrito eso? Porque es cierto, no lo es. Y tendrás que borrarlo. No lo haré, no lo haré, Bernabé, no lo haré. Bernabé, sí, lo haré. Que lo harás. Prometió que no lo haré. No puedes obligarme, ya lo puedes verás. Obligarme. Bernabé, no puedes escúchame. Obligarme, no puedes obligarme. Venga, no puedes gala. Obligarme. Bernabé. Déjame, se lo diré a mamá. Oiga, no me importa. Bernabé, no puede cogerme. Bernabé, no puede cogerme. ¿Y la cogemos, no lo dirá? Claro, a ver, alguno de ustedes, detenga la espera. ¡Alto! ¡Crucero allá! ¿Cuál era? ¿Calor? ¿Calor? Sí, calenté la mezcla a 150 grados Fahrenheit. Buen chico, ya lo tenemos. ¡No vale, no vale! ¡Ya te cacé! ¡Así ya podrá! ¡Vamos, bórralo! ¡No quiero! ¡Sí, me bórralo! ¡Me haces daño, suelta! ¡Eres una llorona! ¡Como no lo borres! Esther, Esther, ¿qué hace su vida ahí? Señor Osley, se van a escapar. Esther. Deje que se vayan, doctor Lenteja. Ya ha oído lo que ha dicho. Es cuanto nos hacía falta. Lo demás no importa. Pero, oye, tenemos que estar seguros. No me moleste ahora. Estoy ocupado. Escucha, estamos en los comienzos de un mundo nuevo y una nueva... ¿Pero qué quiere? Señor Osley, yo calenté la fórmula que le di anoche. ¡Que bajen a ese mono de ahí! ¿Qué ha dicho usted? Que calenté la fórmula que le di anoche y no sirvió de gran cosa. Ha vuelto a engañarnos. No se queden ahí. Corran detrás de él. Llamen a la policía. Este, llamen a los bomberos. A quien sea. ¿Cuándo vas a dejar de seguirme? Cuando me dé la gana. ¿Por qué no vas a jugar con las chicas? ¿Por qué no puedo jugar contigo? Porque no quiero ni más ni menos. Bernabé, eres odioso. Pues márchate. No quiero. ¿Qué pasa? ¿Y ahora te irás? Se lo diré a mi madre. Dale esto de mi parte. Y se lo diré a Hanken Twistel. Pues esto para Hanken Twistel. ¡Ah! ¡Antipático! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ya verás cuando se entere, ¡Hey! Hanken Twistel! ¡Deje en paz esa pintura! ¡Llorona! Arrepentirá de lo que ha hecho. Mucho, muchísimo. Cuanto lo sepa Hanken Twistel, le voy a llamar ahora mismo. Ahora mismito. ¡Qué suerte tiene! ¡Hola! Quiero hablar con Hanken Twistel, por favor. ¿Se refiere al señor Twistel? ¿A quién iba a ser? Ya verás, estúpido. ¿Te ganará? Diga. Hola, Hank. Soy Edvina. Ah, hola, Edvina. ¿Puedes venir a mi casa inmediatamente? ¿Qué te pasa? Es Bernabé. Acaba de echarme todo un cubo de pintura encima. ¿Lo ves? ¿Tú qué le hiciste? Yo no le hice nada. Bien. ¿Qué has decidido? No quiero volver a verle más. Oye, Edvina,
¿Vas a llevar esta vez la cosa en serio sin arrepentimientos? Sí, y voy a irme lejos, muy lejos y para siempre. Voy a marcharme y... Edwina, Edwina, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¡Ah! No lo sé, estoy sintiendo un sueño tremendo. Es la tensión nerviosa. En la guerra nos pasaba a menudo. Acuéstate y abrígate bien, se te pasará en pocos minutos. Iré inmediatamente. Adiós. Se quiere ir con otro chico. ¿Qué le haría ese imbécil? Ya se me ha ocurrido. Reuniré a mi tribu y le cortaré la cabellera. ¡Le cortaré la cabellera! Si supieras la que te espera, Hank en Twister, calvo estarás aún más feo y te lo mereces. Gran jefe, gran jefe. Ya verá ese tonto. Le daré lo suyo, lo suyo. Pero, doctor Fulton... Shh, es para arrancarle a uno la cabellera. ¿Cómo dice que...? En lo que pierde el tiempo la gente. Buenos días, señora Branigan. Buenos días. ¿Va a seguir usted trabajando? Sí, hasta dentro de una Querría hora. Querría cuidar de Johnny un rato. Tengo que ir al mercado y es mucha molestia llevármelo. Claro, yo se lo cuidaré. Tardaré poco. Váyase tranquila. ¿Ah? Ven acá, Johnny. Ven acá. Te pondré en el suelo. Aquí tienes todo este patio tan grande para jugar. ¿Estás a gusto? ¿Ah? Me alegro. ¿Qué quieres que hagamos con el hombre malo, Águila Roja? Sí, Águila Roja, dínoslo. Primero, pararemos su coche y le capturaremos. ¿Y qué hacemos luego con él? Le ataremos a un poste. Luego le quemamos. Sí. Y le quemamos de verdad. Eso no puede ser. ¿Quién lo ha dicho? Yo. Ah, ¿tú? ¿Por qué no puede ser? Porque vendría alguien en cuanto encendiéramos fuego. Siempre ocurre. ¿Qué dices, Águila Roja? Una vez en el poste le arrancaremos la cabellera. Eso es. ¿Pero de verdad? ¡Claro! No se pueden arrancar cabelleras sin bailar antes la danza de guerra. Ah, pues, un momento. Yo... Bueno, recordad que vosotros, mis no bravos... No se pueden arrancar cabelleras sin bailar antes la danza de guerra. ¿Es cierto eso? Es cierto, Águila Roja. Pero podremos arrancársela a él, ¿no? Hay que bailar la danza de guerra primero. ¿Sabes danzas de guerra, Águila Roja? Pues... sí, claro. ¿Qué os parece? No sirve. Hay que cantar mientras se baila. Ah, ya, hay que cantar. Pues muy bien, cantaremos. A ver, el del tantán, marca el compás. Marca el compás. Pom, 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 pom. You sing. Me want a wampum. Me want a wampum. You sing too. Me, you go. Up. Me want a wampum. Up. Me want a wampum. Up. Hugga, hugga, gloop, gloop. Hugga, hugga, gloop, gloop. Hugga, hugga, gloop. Up. Me want a wampum. Bernabé, cariño, háblame, dime algo. Ay, Dios mío. Óigame, óigame, llame un taxi, por favor. Aquí 1609 de Gilkes, envíe un taxi muy urgente, gracias.
Ay, cariño, cariño. Bernabé, ¿es que quieres decirme algo? Respóndeme. Bernabé, soy tu mujer. Dime algo. Ay, pobre marido mío, ¿qué has hecho de ti mismo? Chofer, deprisa, por favor. Como una cabra. Por aquí, caballero. Hola, muchachos. Hola. ¿Por qué dijo la señora Fulton que la esperase aquí? Ella no lo dijo. ¿Estuvo aquí el señor Fulton? Mejor dicho, ¿en la casa? Puede que estuviera. Ah, esa es la razón. Ahora lo entiendo. Caballero, ¿quiere jugar con nosotros? Necesitamos uno muy alto para atarlo al poste. Lo siento, pero no tengo tiempo. ¿No le gustan los niños? Claro que me gustan. Entonces, ¿por qué es antipático con ellos? No soy antipático con ellos. ¿No quiere que lo pasemos bien? Desde luego que sí. Pues póngase en el poste. Me pondré en el poste si uno de vosotros avisa a la señora Fulton que he venido. De acuerdo. Se divertirá jugando al hombre del poste con nosotros. Mire, póngase de espaldas contra este árbol y sosteniendo la cuerda bien alta. Entendido. Muy bien. Vamos. ¿No ibas a avisar a la señora Fulton? ¿No puedo ver antes lo que pasa? No, prometiste que iría si yo me ponía en el poste. ¿Y qué es lo que prometí decir? Dile que ya he venido. ¿Pero por qué no vas? Un momento. Estáis apretando esto demasiado. No puedo moverme. ¡Ya puede salir, Aguilar Roja! ¿Pero te has vuelto loco por completo? Señora Fulton, tengo un regalo. Señora, lo siento mucho, no tengo tiempo. Sí, y yo también a él. Señorita Laurel, usted no sirve para nada. Señor Oxley. Señor Oxley. Señor Oxley, tiene usted que hacer algo con respecto a Bernabé y ahora mismo. Vamos, vamos, jovencita, no se ponga nerviosa. ¿Quiere un refresco de limón o unos dulces? Escúcheme, ya han pasado por completo todos los efectos de la fórmula. No me considero una niña, es Bernabé quien me preocupa. Pero bueno, ¿qué le ha ocurrido? Tiene que salvarlo, tiene que devolverlo. Esa es mi intención. Todo el mundo, incluyendo las fuerzas de policía, le está buscando. ¿Sabe usted dónde está? Está aquí, aquí en mis brazos. Vamos, señora Fulton, no llore. Recuerde que es la mujer de un gran intelectual. Pobre Bernabé, siempre tan buen mozo y ahora mírenlo. Es un bebé precioso, es suyo. Pues claro que sí. No sabía que usted tuviera hijos. Señor Oxley, este es Bernabé. ¿Eh? Es lo que me proponía decirle, este es mi pobre marido. ¿Cómo? ¿La fórmula es tan buena que dio este resultado? Sí. No puedo creerme. Pues es cierto y tiene usted que hacer algo para remediarlo. Buena tragedia, buena tragedia. Oxley al habla. Dime, Oliver. Prepárate para una noticia, Harry. La fórmula del doctor Fulton ha convertido a este en un bebé. En un completo idiota, ¿no? No en un idiota, en un bebé. Un niño de pocos meses. No digas bobadas. Yo no digo bobadas. Tengo ojos en la cara, ¿no? Eso me estoy preguntando. Hemos de hallar un antídoto y no podemos hacerlo hasta que sepamos lo que había en la fórmula. Interroga a Fulton del modo que sea. Pues ven aquí a ayudarme. Está bien. Ahora tenemos que averiguar... Señor Oxley, intenta decirme algo. ¿Qué quieres tú decir, cariño? Anda, dímelo. Procura hacerlo. Déjeme usted a mí. Bernabé, voy a hablar pronunciando muy despacio para que me comprenda. Vamos a hacer cuanto podamos para salvarle, pero tendrá usted que ayudarnos. ¿Ha entendido? Bernabé, por muy favor, bien. Escucha, tal inténtalo. Vez esto no sirva, escuche. No lo ha olvidado. La otra vez no quiso tomarlo y ahora le gusta. Bernabé... No encontraremos el antídoto sin saber toda la fórmula. Se va a asustar el no pobre. No he dicho nada que pueda darle miedo. Vuelve a mostrarse evasivo. Bernabé no nos dijo nada sobre el último ingrediente. ¿Cuál era? ¿Oh? Oh, señor Oxley, no habla aún. Pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos esperar a que sea mayor. Me habré muerto. Sí, cuando tenga 20 años yo seré una abuela. Oliver, ¿es este el renacuajo de que me has hablado? Sí, Harry, es el doctor Fulton. Y no insulte usted a mi marido. ¿Con qué intenta usted abrumar a la compañía química Oxley? Deje de hablar como un imbécil. He venido a que me ayuden los únicos responsables. Jerome, usted que ha sido su ayudante. ¿Hay algún antídoto? Se lo había advertido. Esto prueba que la ciencia no tiene límites. Déjense de tonterías. Ese es Bernabé Fulton tanto como yo. No iba a conocer yo a mi marido. Claro. Miren lo que han hecho, ya está llorando. No es nada, cariño, no llores, no. Tal vez esté cansado y quiera dormir. Sí, ¿dormir? Señal de que va pasando el efecto de la fórmula, así me ocurrió a mí. El sueño le devolvería a su estado normal. Ya pasó la otra vez. No puede ser.
Señora Fulton, ¿a dónde se lo lleva? Al laboratorio, para que pueda dormir en su sofá y se encuentre a gusto. ¡Oh! ¡Mira! ¡Eh, chicos, la policía! ¡Corred, corred! Señor Oakley, es lo único que... Es lo único que he podido encontrar. Déselo a la señora Fulton. ¿Señora Fulton le servirá? Sí, gracias. Oh, qué nene tan rico. Señorita Lauren, no sea descarada, que es mi marido. Eso lo pues iba. Ni siquiera eso. No permito que le toque. Además, tiene que dormir. Está bien, señora. No parece tener sueño. Tal vez con un análisis de sangre. Por favor. Tienen la bondad de callarse y darle una oportunidad. Ayer, cuando tomó la fórmula, le hizo falta dormir para volver a su ser. Y debe dormir, señor Oxley. Yo a veces empiezo a contar cabras. Me extrañaría que él... Oh, ya sé cómo va a dormirse. Ahora, escúchame, Bernabé. Somos dos ovejas que perdidas están. Bebe, bebe. ¡Qué idiotez! Somos dos borreguitos fuera del redil. Bebe, bebe. Buena lata. Esta espera le saca uno de quicio. Necesito beber algo. ¿Tiene usted bebida por aquí, doctor? Pues, señor Oakley, yo no bebo. Solo le he preguntado si tenía por aquí algo de beber. Pues, para fines medicinales. No discuta, traiga lo que sea. Buena idea, Oliver. Aquí hay vasos. ¿Lo quieren con agua? Sí, con agua, pero no mucha. ¿Le apetece a usted, señora Fulton? No, gracias. Un trago viene bien en ciertos momentos. Desde luego. ¿Agua, Harry? Sí, gracias. Bien, buen provecho. Gracias. Sabe un poco amarga, ¿no? Sí, qué raro. Quítenla de ahí antes de que beba nadie más. Sí, señor. Le ayudaré. No hay excusa para tener aquí un agua tan mala. Que limpien el refrigerador antes de que vuelvan a usarlo. Sí, señor Oakley. ¿Pero quién eres tú? Bueno, no me importa quién seas con tal de que me hagas sitio. Oh, hoy me muero de sueño. No, por favor, sin familiaridades, que necesito dormir. Bernabé, ¿eres tú? Hola, Edwina. Creí que te había perdido. Y ahora resulta que sois dos. ¿A qué viene eso de que somos sí, dos? Sí, hombre. Casi no te veo. No tengo mis gafas. ¿Tus gafas? Ah, sí. Aquí están. Di, ¿te encuentras bien? Sí, gracias. Muy bien. ¿Quién es este crío? No lo sé. Yo creí que eras tú. ¿Cómo ibas a creer que era yo? No te entiendo. Te traje aquí cuando eras muy pequeño. ¿No te acuerdas, Bernabé? Eso es imposible.
Pero no te acuerdas de nada. Pues sí, me acuerdo de que he hecho un buen corte de pelo a Hank en Twister. ¡Ay, Bernabé! ¿Qué es eso? No sé. Será mejor que lo cojas. Sí. Ven, tesoro. Oye, tendremos que averiguar quién es. No cabe duda. Doctor Fulton, cuánto me alegro. ¿Qué ocurre aquí? Han tomado la fórmula. Pero bueno... Estaba en el agua. ¿A qué se refiere? La mezcló. Ah, pero... ¡Voy a dejar a Rodolfo el principio! ¡Qué bien se está poniendo esto! ¡Hola, Bernabé! ¿Cuántos años tiene, muchacho? Sabía que usted triunfaría. Aquí tiene un contrato firmado, sellado y entregado. ¡Es usted un buen amigo! ¡Viva el sifón! ¡Señorita Lauren, venga a divertirse un poco! ¡Pase! ¡Pase! ¡Ahí está! ¡Ese es el hombre que me pegó! Bernabé, ¿me escuchas? Sí, hijita. He pensado una cosa. Yo estoy empezando a pensar la misma. Me preguntaba hace poco que si yo tuviera ocasión de volver a vivir estos tres últimos días, ¿cómo reaccionaría? Anda, dilo, eso me interesa. Pues tenemos un nuevo contrato, lo hemos pasado bien y vamos a ir a cenar esta noche los dos solitos. Hace mucho aire, no oigo nada. Ah, bueno, tampoco yo he hablado. Estaba solo pensándolo. Y además pensando en ti. ¿Te importa darme detalles? Me fijé en que no te enfadaste cuando te dijeron que fue Esther la que inventó la fórmula. Tus tirantes estarían mejor puestos. ¿Te imaginas el secreto de la juventud en poder de un mono? ¿Averiguarán cómo pudo hacerlo? ¿Quién sabe? Tienen a Esther trabajando día y noche. Cariño, ¿por qué no te enfadaste? Porque tengo una nueva fórmula. Bernabé, si vuelves a empezar con eso, voy a... Me gusta ese vestido, es... ¿En serio? Y tanto. Di, ¿cuál es tu nueva forma? Pues no viene ni empaquetada ni en botellas. Se es viejo cuando uno olvida que es joven. Dime algo más. Es un talismán que se guarda en el corazón. Una luz que se lleva en los ojos. Alguien a quien uno estrecha en sus brazos. Vaya, me alegro de salir esta noche con usted. Ven acá. ¿Te gusta mi fórmula? Uh-huh. Hace pensar, ¿no? Eso suele ser muy duro. ¿Para qué hora encargaste la mesa?